special welcome to the Cortez family and Villa family for Manuel and Amelia on their special day. Today we will celebrate. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la instrucción del matrimonio que tú le asignaste a propagación del género humano para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Now, please be seated to hear the word of God. La noche de su boda, Tobías se levantó y le dijo a Sara: levántate, hermana, supliquemos al Señor, nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: bendito sea Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos vivamos juntos, felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ángel, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que se goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegará a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero él dijo a los que servían: hagan lo que él les diga.
Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos aquí junto al altar a Dios para que ella confirme gracias a la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia la mejor comunidad que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy de la fuerza por un sacramento popular para que se guarden cultura y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, le preguntó sobre su intención. ¿Han venido aquí a traer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, pongan sus manos y prometo serte fiel. En las alegrías, y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Camelia, te acepto a ti, Manuel, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la
acaba de unir, que nunca nos separe el hombre. Amén. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Manuel y Camelia, santificados en tu amor, y que estos anillos y estas aras, símbolos de fidelidad, de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Meliano, recibe este año como signo de mi amor, de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recibe este anillo como signo de mi amor, de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Camelia, recibe también estas aras, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. Este momento y
en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad, solo de que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Amén. And one way they will stay strong is to pray together and to share God's word together. So we invite you to come forward. We will bless this Bible, la Biblia, Rosario, as a reminder for you to pray together. Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que fieles a tu solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos. Vean todos y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia.
que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciben con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Amén. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Thank you.